me pasó algo que no me había pasado nunca. Yo creo que lo condicionó en forma importante. El gol, que está mal anulado, no hubiese dado la ventaja y la tranquilidad suficiente para seguir encarando de otra forma todo, ¿no? Me pasó algo que no me había pasado nunca, que el árbitro le dijo 5 veces a los jugadores ellos que jueguen, que jueguen, que jueguen y no sacaban del medio. Y a mí lo que más me llama la atención es que el rival no quiso sacar del medio. Ellos hacen su trabajo y bueno, no es fácil su tarea. No entiendo, era amonestar y obligarlo a que jueguen y después terminó yendo a revisar el VAR y... Que la verdad nos vimos perjudicados, porque es más, viéndolo ahora también... Levantaban la pelota, la busca Hull y el árbitro se marca. Me cobra que la pelota estaba en movimiento en una jugada que jugó largo y queda Pavón prácticamente mano a mano con el arquero y la corta y después... Señoras y señores, se ha terminado el partido en esta ida por octavos de final. 0 para Boca, 0 para Atlético Mineiro. Esperemos que no se equivoquen más, no pido que nos favorezcan, simplemente que no nos perjudiquen.